Bienvenidos al MOOC Herramientas de Análisis Estratégico. Hoy nos vamos a concentrar en un estudio de aplicación. Es el módulo 3, lección 1, de la aplicación de las 5 fuerzas de Porter. Lo primero que hay que hacer en estas 5 fuerzas es identificar cuáles son las fuerzas. Y para eso hemos hecho este esquema en donde vamos a identificar en el centro a los rivales, en la parte superior a las empresas potenciales entrantes, en la parte inferior a los bienes y servicios sustitutos, en la parte izquierda a los proveedores y en la parte derecha a los clientes. Ahora hay que tener en cuenta que nosotros debemos identificar cuál es la industria de la cual estamos hablando. En este caso hemos tomado como ejemplo la industria aeronáutica civil en Colombia. Todos esos elementos que acabo de decir son importantes a la hora de colocar los agentes económicos dentro de estas 5 fuerzas. Entonces, identificando esa industria, vamos a tomar algunos ejemplos. Por ejemplo, Avianca es una empresa la más grande de Colombia en términos de transporte aéreo local, regional. Después estaría LATAM, que es otra empresa importante dentro de Colombia. ADA, que es una empresa más bien regional, ¿cierto? Que utiliza rutas más bien de ciudades pequeñas, al igual que EasyFly. Otros competidores dentro de este grupo de rivales es Viva Colombia, que se caracteriza por costos bajos, precios bajos de los tiquetes. Wingo, que tiene una condición similar. Y Satena, que tiene una particularidad, es una empresa gubernamental. Entonces, teniendo en cuenta estos 6 competidores, 7 competidores, lo que vamos a incorporar ahora es los potenciales entrantes. Estas son empresas que realmente no sirven el mercado local, sino son empresas que son aerolíneas internacionales, es decir, llevan pasajeros desde Colombia hacia otras partes del mundo o desde otra parte del mundo hacia Colombia, pero no hacen vuelos regionales. Como ejemplos tenemos Aerolíneas Argentinas, tenemos American Airlines, tenemos Delta, tenemos Emirates, una empresa árabe, KLM, que es una empresa holandesa y una de las más grandes de Europa, tenemos Air France, que también es una de las empresas más importantes europeas, Lufthansa, la empresa por excelencia en Alemania, Iberia, que es una empresa española, y finalmente Aeroméxico, que pues está en nuestro continente. También tenemos que mirar que hay empresas que de pronto no cumplen el rol de llevar pasajeros. Ese es el caso de UPS y DHL, que son empresas que podrían cumplir, o sea, llevan carga y podrían cumplir en algún determinado momento el rol de llevar pasajeros. Entonces también podría considerarse como potenciales entrantes. Luego podríamos hablar de los bienes o los servicios sustitutos. En este caso, pues vamos a incorporar aquellas empresas que rentan autos porque cumplen la misma función que estos rivales, que es transportar pasajeros. Entonces tenemos como ejemplo Hertz, que es una empresa para rentar autos, Localiza, que es otra empresa para rentar autos, pero también podríamos incorporar ahí transporte terrestre, ¿sí? Esto es buses de transporte que pues podrían de alguna forma unir ciudades dentro de Colombia. Tenemos como ejemplo Berlinas, Expreso Brasilia y Expreso Bolivariano. Todas estas empresas del sector de transporte terrestre, entonces podrían en algún momento cumplir la función de nuestros rivales. Ahora hablemos de los proveedores. Y en proveedores, pues obviamente tenemos que pensar en los que hacen los aviones, ¿no? Y aquí hay varios ejemplos, por ejemplo, Boeing y Airbus, que son las empresas más grandes productoras de aviones en el mundo. Hay empresas más pequeñas, como es el caso de Embraer, ¿sí? Que pues también incorporaría un elemento esencial dentro de esa elaboración de aviones. Pero también son importantes los que hacen los motores de los aviones. Y ahí encontramos, por ejemplo, empresas como Rolls-Royce o como General Electric. ¿Sí? Ellos hacen los motores de aviones. Entonces, de alguna forma se van a convertir también en proveedores de estas empresas. Los proveedores de llantas. Un ejemplo de tantos, Michelin. Y los proveedores de combustibles. En este caso ponemos el ejemplo de Shell, pero pues obviamente hay muchos más.
Y finalmente, para cerrar estas cinco fuerzas, incorporamos a quienes son los clientes. Y pues obviamente ahí los clientes, pues digamos, más interesados serían nosotros mismos, ¿cierto? Y que ahora pues tenemos la posibilidad incluso de comprar tiquetes a través de internet. Y hay algunas plataformas que lo hacen ya de manera constante, como Atrápalo o como Despegar. O en la forma tradicional de la agencia, de las agencias de viajes, La Alianza y Aviatur como ejemplos. Entonces, cuando ya incorporas todos estos elementos, lo que haces realmente es empezar a dar relaciones. Pero eso será parte de la lección 2. Entonces, pues nos vemos en la lección 2 para incorporar las estrategias de estas 5 fuerzas.